bajo esa visión de que son los profesores y las profesoras los que transforman la educación, es con la que antes de ingresar a esta unidad, Ricardo Cantoral impulsó proyectos de desarrollo profesional docente concibiendo al profesional de la educación como el ente fundamental para encarar cualquier acción de política pública. El doctor Ricardo Cantoral es actualmente titular de la UEMSTIS, es investigador titular 3D y de 2005 a 2015 ocupó el cargo de jefe de departamento de matemática educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es decir, suele hacer que donde esté genere transformación. Del 2012 a 2016 fue vicepresidente y secretario general de la Sociedad Matemática Mexicana. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y hoy es el D3. Es el más alto de los niveles que tenemos dentro del Sistema Nacional de Investigadores, que quienes se acercaron a la investigación, muchos han dicho, es un honor tener un D3 como jefe de la unidad. También es el primer matemático educativo en ingresar como miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Cantoral, entre muchas otras cosas, además de haber graduado a muchos estudiantes de maestría y doctorado, que numeralia es, durante la carrera publicó más de 150 artículos de investigación en temas de su especialidad, 25 escritos de discusiones, fue autor de 15 libros especializados en su campo y 15 libros de texto. Al momento ha graduado 117 posgraduados, 19 doctores y 75 maestros en ciencia, así como 22 especialistas. Dirige y codirige tesis de posgrado en diferentes instituciones y países. Sus resultados de investigación permitieron modificar al Sistema Nacional de Formación de Profesores en México, así como las orientaciones didácticas para Magisterio Nacional de Educación Básica, Primaria y Secundaria, que utiliza la Secretaría de Educación Pública desde el año 2012. Gracias a sus investigaciones, se apoyó la formulación del programa Niños Talento, que seguramente algunos de ustedes conocen, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de México. Ayer dije la Ciudad de México, no tenía que decir el otro. Al colocar a las matemáticas y a las ciencias en contexto de construcción social altamente innovadores. Porque si hay algo que hace el doctor Cantoral, es que cuando impulsa, impulsa desde la innovación, no desde la réplica de lo ya aprobado. Innova, y para innovar tiene que escuchar las voces de los actores principales, es decir, de ustedes. Por eso, una de las políticas que ha usado el doctor Cantoral desde que ingresó a esta unidad fue una política de puertas abiertas. Todos los que se han acercado a esta unidad, nosotros como el equipo que acompaña al doctor, teníamos una regla básica. Cualquiera que se acercara a nosotros tenía que ser bien recibido, atendido de la manera más pronta posible y siempre escuchar los problemas para resolverlos de lo que nos vinieron a decir. Entonces, además de un científico de gran calidad que tiene México, y sí, soy extranjera y vine acá porque lo escuché en mi país una vez y dije, yo quiero hacer lo que él hace, transformar la educación desde la realidad. Muchos en Latinoamérica, a nivel internacional, reconocen la labor del doctor Ricardo Cantoral porque además de ser un científico, como dije, de alta calidad, es un humano que quien se acerca es un ser humano que tiene que estar cerca de él para saber que de verdad se pone contento o le preocupa de corazón lo que está sucediendo. Entonces, a quien ha transformado, ha continuado con una transformación impulsada desde la Secretaría de Educación Pública, desde la Subsecretaría de Educación Media Superior, doctor Ricardo Cantoral, le doy la bienvenida y agradecemos su participación. Muchas gracias a todas y a todos. Quizás debo primero enfatizar mi título. Observen lo que dicen las pantallas. Dice, academizar la web.
Al principio, llevamos acá muy pocos meses, en la primera reunión que tuve con directivos de la UEMSIS, usé el término academizar. Y creo que no se percibía qué significaba ese término. Hoy día, 26 de octubre, tenemos la prueba más flagrante de lo que es academizar la UEMSIS. Tenemos un evento en donde todas y todos dialogaremos de igual a igual. Experiencias desde abajo, desde el aula, desde lo cotidiano. ¿Por qué? Una institución educativa no existe sin sus profesores. Es imposible que haya una institución educativa sin profesores. Claramente también lo es sin alumnos. También lo es sin directivos y se hace una pirámide muy grande. Pero es evidente que sin profesores no operaría. Por eso sostuvimos la tesis de que los profesores son parte de la solución y no el problema. Porque escuchamos durante mucho tiempo una crítica sin mucho fundamento del profesor. Que sale mal en matemáticas, que la enseñanza es muy mala, que no asiste a clases, etcétera, etcétera. Y siempre hay casos singulares. Pero el grueso del profesorado es el que permite que este país siga adelante. Por eso quisimos en este momento hacer un congreso con, desde y para el profesorado de la unidad. Si logramos esto, lo que sigue es normalizar un conjunto de prácticas que al momento no se han hecho. Voy a intentar referirme progresivamente a algunos aspectos puntuales. Algunos serán muy específicos, relativos a la unidad, y otros serán más amplios, relativos al mundo. Les narraré primero una anécdota personal. No hace muchos años, cuando Singapur tuvo el primer lugar en la prueba internacional en matemáticas y ciencia, me invitaron a dictar la conferencia plenaria en su congreso de educación, matemáticas, ciencia y tecnología. Yo no lograba entender por qué me invitaban. Veía el ranking y decía, ahí está el número uno, nosotros no. Y cuando fui, lo que descubrí es que ellos también se sentían insatisfechos. Ellos sentían que algo les faltaba. Por ejemplo, no habían logrado que los alumnos incorporaran su cultura en el aprendizaje. Entonces quería conocer lo que se había hecho en particular con nosotros. Di esa conferencia y me di cuenta que la mayor cantidad de los profesores en Singapur eran de la China y de la India. O sea, no habían sido formados en Singapur. Eran migrantes que daban clases. Bueno, pues se parecía a California. Se parecía a Texas. Son países que se forman a partir de esto. Le damos una más, por favor. Y ahí me di cuenta que en verdad teníamos algo que aportar, que había que hacerlo muy explícito. Lo mismo me pasó cuando dicté una conferencia en Dinamarca o en Finlandia. Las mismas ideas perseguí, igual en Francia. Y de un tiempo para acá estuve colaborando con la elaboración del nuevo modelo educativo. Y si bien reconozco y acepto que el servicio profesional docente no siempre fue benéfico, y no lo digo hoy, lo he dicho siempre, no dejaré de decir que las propuestas curriculares que se hicieron muy en particular en este periodo son en verdad interesantes. Es parte de nuestra historia. Tenemos que buscar salvaguardarlas. Organicé la charla en cuatro o cinco aspectos,
En efecto, es difícil ver desde atrás, ¿verdad? Sí. Para mí. Y primero, me puse a pensar sobre tecnología. Y la idea básica de la tecnología es la innovación. Es decir, hablar de educación tecnológica, no importa si es 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, no importa. Lo importante es la idea de innovación. Se ha innovado siempre desde la máquina de vapor. El uso de la corriente eléctrica liberó de horas de trabajo a la gente. Incluso modificó la vida y un hogar. Esencialmente, la tecnología tiene que ver con la capacidad de cambiar y manipular a voluntad. Eso es lo que hacemos en tecnología. Modificar, manipular a voluntad. Hoy cada vez hay más conciencia de que este cambio tiene que cuidar el medio ambiente, porque somos parte nosotros mismos del medio ambiente. Y en ese sentido, eso nos llevó a nuevas esferas. Intenten leer esta frase de Albert Einstein. Nos describe de pies a cabeza. Dice, todos los imperios del mundo, y eso lo dijo en 1940, todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento. Y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento y cómo protegerlos. Cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se queden en el país. Cómo evitar la migración del talento. Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas, con una historia fantástica, pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico. 1940. No estaba todo esto que hoy oímos. Y había la percepción de la comunidad científica que la educación de la juventud era la clave. 1940. ¿Qué es lo que queremos hacer desde la unidad? Pues tres cosas. Esencialmente queremos hacer solo tres grandes cosas. Queremos fortalecer creatividad, porque no es cierto que la noción de competencia solo sea exclusiva a la maquila laboral para personas que no piensan. No es cierto. La noción de competencia la usaba Freire en sus modelos de educación, la pedagogía del oprimido, porque era la capacidad de empoderarse. Uno utiliza la competencia según el sentido que le quiera dar a su sistema educativo. Bueno, pues la creatividad. Es decir, necesitamos responder preguntas que no hemos formulado. Ese es el chiste. Los jóvenes que recientemente ganaron el concurso de robótica en Japón, egresados o estudiantes nuestros, lo que hicieron fue contestar preguntas que no se habían contestado. En las ferias de ciencias que ustedes organizan, lo que yo encuentro son jóvenes que contestan preguntas que nosotros los profesores no nos habíamos hecho. Ese es el talento que tenemos que explotar y eso es academizar las webs. Porque el talento no tiene código postal. Está en todos lados, en mujeres y en hombres, en gente más grande y en gente más joven. La segunda cosa que tenemos que hacer es innovación. Tenemos que hacer obsoleto aquello que hoy es vigente. Entonces tenemos que darle al joven la posibilidad de salir de un aula cerrada en donde oye lo mismo que estudió su maestro, lo mismo que estudió el maestro en su maestro. Tenemos que darle al joven la posibilidad de salir a ese mundo. Es mediado por la educación, sí. Bueno, pues un aula extendida es lo que caracteriza a la Wemstis y a la Wemstam. El joven tiene oportunidad de estar en un criadero de plantas, lo que no hace alguien de un bachillerato general. El joven nuestro puede estar arreglando un motor para que suba un cristal de un auto, y es el auto de su mamá, y cuando te explica cómo opera eso, está utilizando la ley de Ohm. Pero no te dice la ley de Ohm es esto.
Él pone en juego las cosas. Ese joven que está feliz en los talleres, no lo veo igual de feliz en las clases. Bueno, pues ampliemos el aula. Hablemos de un aula extendida porque sólo así podrá haber innovación. Bueno, pues eso quiso ser la propuesta curricular. Ganar tiempo para que eso pueda ocurrir. Y un último elemento. Carece de sentido el progreso, la creatividad, la innovación, el éxito económico si no se distribuye en una población. O sea, se tiene que buscar que lo que hagamos logre que esa creatividad y esa innovación sirvan para el buen vivir. ¿De quién? De todos. Los que siguen, los que nos siguen. Vieron ustedes un video. Lo pusimos al principio y va a estar en esta parte. ¿Qué quisimos decir con ese video? Esta compañera, esta colega, profesora en Oaxaca de un colegio de bachilleres, trabajó estos modelos de innovación y creatividad conjuntamente con otros profesores de CBX o de CETIS y con otros de CECITES, hacen grupos de varias instituciones y diseñaron actividades. Bueno, pues los que escucharon el video pudieron ver que a los jóvenes les interesa medir el terreno porque no quieren que Procampo les pague injustamente, por no decirlo de otra manera. Como no quieren que eso pase, quieren saber medir un terreno. Pues al saber medir un terreno, tiene que empezar a analizar una serie de variables. Por ejemplo, el terreno no es plano, no hay terrenos planos como los que me venden. México no es el planito que yo compro en la papelería, es así. La frontera no es una línea, está así. Es más, la frontera son solo puntos marcados, no hay curva. Es decir, medir realmente exige de habilidades y desarrollos del pensamiento diferentes que la sola abstracción. Bueno, pues lo que quisimos hacer con la UEMSIS es eso, que ese tipo de prácticas se llevaran adelante en términos de la innovación. Y vean cómo esto es simple. De un lado, ven un sistema elemental que puede lograr subir una pelotita de un nivel inferior a un nivel superior. Ese mismo sistema es el que se utilizó en los pueblos cuando no había revolución 3.0, 4.0 y se usaba. El mismo sistema es la ley de la palanca que sirvió para la guerra. Navíos, es el que se usa todavía en los astilleros. Una más, por favor. Son diseños que anteceden a la ley de la palanca como tal. Está la teorización práctica que se teoriza y se vuelve objeto de estudio de la física y luego esa misma idea de subir la pelotita es lo que va a significar en la clase de matemáticas la integral de una función. Bueno, pues observe cómo son sus clases. Si empezamos por la integral de una función, al revés. Pues lo que quisimos con la propuesta curricular que hoy está en vigor es darle al joven la oportunidad de vivir la experiencia genética, la posibilidad de utilizar sus conocimientos más allá del conocimiento escolar. Cuando uno hace encuestas y pregunta ¿para qué te sirvió A, B, C, D? Pues siempre van a contestar algo, pero no necesariamente lo que en verdad hacen. El límite de la encuesta es la conciencia y la percepción del encuestado. Claro que ayuda, pero no contesta. O sea, yo voy a, por ejemplo, le pregunto al médico, ¿para qué te sirve la matemática? Y me dice, para nada. Yo veo cómo analiza electrocardiogramas y me doy cuenta que está calculando segundas derivadas. Pero él no sabe eso. Pero lo usa. Veo al abogado que me dice, yo no uso matemáticas, pero le pregunto cómo estableces una pena y veo que utiliza la proporcionalidad todo el tiempo. Rastreo el origen de ese conocimiento y está en Aristóteles, filosofía, que se va hacia la filosofía del derecho y se va hacia la matemática.
Lo que no sabemos en la educación es que es posible empezar ahí. Y eso quisimos poner en nuestra misión y nuestra visión. Al lado rosado, que es la derecha suya, ¿qué queremos ser? La UEMSI siempre tiene un objetivo muy concreto: ser la institución líder de la educación media superior en la formación de bachilleres tecnólogos certificados, con programas de calidad orientado al aprendizaje equilibrado de conocimientos tecnológicos y humanísticos, así como relevante a las necesidades individuales y colectivas del entorno de manera sostenible. Son los tres principios que dijimos que caracterizan creatividad, innovación y el bien vivir. Y observen esto: solo en 9 meses se logró incrementar lo que en la historia de la UEMSI se había hecho. Los planteles certificados en su calidad, que ya tienen indicaciones de cómo seguir mejorando. Es decir, entraron en procesos de mejoramiento. Bajo esa lógica, tenemos que decir algo que es muy importante. Cuando uno mira estos resultados como rankings deportivos, que lo suelen hacer los periodistas, pero no los periodistas especializados, sino los periodistas a veces como de la nota roja, dicen, una tragedia, nadie sabe hacer nada. Pues yo voy a un taller mecánico y le dejo el auto y el joven me lo arregla. Yo voy a una tienda, le pago, me cobra y el guante no hace su cuenta. O sea, no saben algo, pero saben muchas otras cosas. Y lo que tenemos que saber es cómo capturar eso que ya saben. Es fácil decir lo que no saben. Es muy difícil, y lo sabemos todos los que somos educadores, que lo sepan. De manera que, si ustedes observan, aquí tenemos en Planea en Matemáticas, justamente que la unidad obtuvo, y ese es un trabajo solo de ustedes, no es de los directivos, no es de la secretaría, es de ustedes. Uno coadyuva, pero es el trabajo diario en el aula lo que hace la diferencia. Bueno, pues en matemáticas, fíjense qué interesante. Vean los sectores. El sector azul es el porcentaje que el INE ubicó en sector 1. Voy a probar en unos segundos que eso fue un error del INE. Hizo silencio, ¿eh? Técnicamente hablando, no conceptualmente hablando. Pero observen el número de los que están en nivel 2, que es el más grande de todos los posibles. Luego en nivel 3, perdón, en nivel 2 igual es el más grande, y en nivel 3 se mantiene muy alto. Es fácil ver ya los estudios que lo han mostrado estadísticos, que eso está correlacionado con otras variables, por ejemplo, la escolaridad de los padres. Una más, por favor. En lenguaje y comunicación hay un asunto general, una similar, perdón. Las gráficas se ven igual y aparentemente se mejora porque es el 30%. Ese aparentemente es solo aparente. ¿Cómo se define el 30%? ¿O cómo se define el 60%? Alguien, los técnicos del INE, hacen un corte con expertos. Ellos dicen, aquí es el corte. Si hubieran puesto el corte más abajo, habría más en nivel 2. O más en nivel 3. Es un corte. Cualquiera que haya enseñado sabe que se pueden hacer exámenes para que la media se mueva en una dirección o en otra. Entonces, estas pruebas se tienen que analizar conjuntamente con los reactivos que evaluaron. No puedes sacar el resultado sin saber qué preguntar. Bueno, pues vamos a intentar ver eso en lo que sigue. Aquí se empiezan a notar datos del tipo
general, tenemos el logro dado por INE, y a nivel nacional, ya no solo por planteles federales, los bachilleratos autónomos tienen claramente una presencia mayor en los niveles más altos, pero efectivamente no es tan alta tampoco. Y después de ellos está la UEMSIS. ¿Qué permite a la UEMSIS ser la institución que siga los planteles autónomos? Es una pregunta. Uno, la tradición. Esos cambios nunca se han en un año, son de muchos años. Un valor por el conocimiento, por cierto tipo de conocimiento. Otra, que los procesos de desarrollo profesional docente que se hicieron muy bien desde la CEMS en esta ocasión, permitieron una formación del profesorado en algún sentido. Todavía aquí al entrar, como me dijeron, una profesora me dijo, llevé estos cursos y hoy soy idónea. El término idóneo a mí siempre me molestó. No sé por qué se les ocurrió eso, no sé a qué ganas de darle nombre. Yo no soy más idóneo o menos idóneo, o sea. La siguiente, por favor. Esta gráfica sí me interesa verla con cierto detalle técnico. Intenten observar algo del tipo, fíjense en la gráfica que está ahí. Van a encontrar una línea que parte desde abajo y se va hasta arriba. Esa línea describe a los planteles de financiamiento privado. Si lo dijera en términos entre cuates, diría, las escuelas privadas hay entre las buenas, medianamente buenas, y la mayoría son muy malas. Es decir, si tu ingreso económico es muy bajo, tu educación privada va a ser muy mala. Algunas son buenas, pero el grueso no. Y de todas esas gráficas, observen cuál es la curva que está más acostada. Justamente los planteles federales. Esto es muy interesante. Quiere decir que dan trato igual a uno que a otro. Es decir, que la población progresa homogéneamente. Es muy interesante. Habría que hacer un estudio más fino todavía sobre las características del ingreso. Pero si lo quieren decir así, es el sistema educativo más justo. Y en ese trabajamos. Para ese trabajamos. Con esos jóvenes estamos trabajando. Si miran ahora las gráficas de su derecha, van a encontrar que a mayor estudio de la madre, mayor proporción de estudiantes en el nivel más alto, tanto en matemáticas como en lengua. Por lo tanto, no todas las variables dependen de lo que ocurre en un salón de clases. Hay variables en el entorno que hay que analizar. O sea, no se puede solo decir, depende del entorno, depende cómo y qué acciones. Por eso la idea de que los bachilleratos sean centros comunitarios no es mala idea. Algunos ya lo son, donde los jóvenes van a jugar, donde los jóvenes van a convivir, actividades culturales. El plantel se extiende al menos 2 kilómetros en su entorno. Mantiene un mejor ambiente alrededor y eso cambia el país. Otra más, por favor. Aquí sí, inevitablemente, debo bajar. Esta es la gráfica famosa. Voy a intentar mostrar acá y hagamos algún esfuerzo. Aquí están los niveles de ingreso, los percentiles económicos. Nuevo León es el que tiene el percentil económico más alto.
Oaxaca es el que tiene el más bajo. La diferencia entre el desempeño en Oaxaca y Nuevo León es pequeña. Algo hicieron los compañeros en Oaxaca. Trabajaron bien. ¿Y qué creen? Es el estado que más subió en PNPC en esta ocasión. Habla de que eso es política pública. Había una tendencia que los estados del norte siempre crecieran, lo cual se puede entender por el desarrollo, pero se decidió en la Wemsis apoyar fuertemente al sureste mexicano. Horas asignadas, bien, empiezan a los resultados. ¿Le damos una más, por favor? Esta es una gráfica técnica, pero pueden entender. Del lado derecho de la gráfica hay una distribución binomial. Y del lado izquierdo hay otra distribución binomial. Sin embargo, la del lado izquierdo no es binomial, es dos veces binomial. O sea, es una distribución que tiene dos picos. Del lado derecho tiene una curva que es completamente binomial. Y eso es cómo se distribuye la población de estudiantes ante la prueba PRANET. Eso es normal. Lo que no es normal es que la prueba planeada 2017 tenga dos picos. Esos son los reactivos de la prueba. Observen cómo aquí hay una curva y aquí hay otra curva. Y aquí no hay preguntas. Es decir, para poder decir que efectivamente el 60% de la población no sabe hacer lo que dice todo el mundo que no sabe hacer, tuvieron que subir la línea. Porque si no, les hubiera quedado nadie. Este estudio lo escribimos con la doctora Reyes, se le entregó a los responsables del INE, porque pues, les interesa técnicamente esto. Cuando discutimos con ellos, dijeron, sí nos dimos cuenta y por eso la línea se puso muy arriba. Entonces, eso no significa que estemos bien, ya lo dijo Silvia, pero significa que no nos flagelemos de más. Hay cosas que hay que ponderar bien. Una más, por favor. No vamos a tomar en cuenta a Argentina porque se evaluó solo en la capital. Entonces, eso la deja un poco fuera del estudio. Pero observen cómo México, que está aquí, pasó de 387 a 408 aquí, en ciencias de 422 a 416, 400 a 423. Es decir, hubo un ascenso en dos áreas. Una más, por favor. Y esto para quienes les gusten los números, contadores, administradores, matemáticos, ingenieros. Hay dos maneras de medir los números. Uno es su valor absoluto y la otra es qué tan rápido crece. Bueno, el sistema educativo está achatadito. O sea, tenemos números bajos. Pero ahora miramos de todos los países quiénes están creciendo más. Pues México está entre los 5 países del mundo que más rápido crece. Eso es gracias a ustedes. La política pública les ayuda, pero es gracias a ustedes. Por esos datos, yo los obtengo de las fuentes de información, no los invento. Bueno, pues no he encontrado un periodista que quiera decir esto y todos quieren decir que se quiere aprobar. La pregunta no es si está por abajo del nivel 1 o 2, son escalas. La pregunta es, en verdad, ¿qué sigue después? ¿Y dónde está la otra gente? Una más, por favor. En el sistema PC-CINEMS, es decir, el que mide la calidad de los planteles,
habla de que se pasó de 26 planteles en un momento dado a 400, y seguramente con el siguiente dictamen serán más, en la fecha próxima habrá más. Lo que quiere decir que solo en este año se alcanzaron porcentajes que no se habían tenido en otro momento. ¿Por qué? Porque se decidió academizar la huelga. O sea, hacer que un plantel tenga una meta. ¿Cuál? Pues mejorar los procesos. Formación de los profesores, mejorar la infraestructura, atención al estudiantado. Lo cual no quiere decir que seamos perfectos. Si Singapur se preguntaba cómo mejorar, nosotros nos vamos a pasar. De los números globales, se logró pasar del 76% de estudiantes en planteles evaluados con calidad al 92%. Es decir, la mayor cantidad de los estudiantes nuestros se forman con planteles que están evaluados. ¿Qué significa eso? No es que estés perfecto, sino que si estás en el PCCM, estás en la ruta de la mejora. Porque te van a decir qué te falta, qué tienes que atender. Es una oportunidad para crecer. Una más, por favor. La matrícula y la distribución regional. Se logró crecer más entre centro y sur en este año, como política. ¿Por qué? Porque si el talento no tiene código postal, tampoco el derecho. No puedes estar solo apoyando una región y no otra. Si había unos tornos que comprar, había que buscar y llegar a lugares donde no había llegado nunca. Desafortunadamente había pocos tornos. Había que mejorar, innovar. Una más, por favor. El bono demográfico, del cual habló hace un momento la doctora Ortega, es muy importante. Ella describió de manera icónica, como diría Brunner, la gráfica. Su cuerpo lo hizo así. Bueno, pues miren, en 2015, en el censo este intercensal que hace, deja ver que la mayor cantidad de personas que tiene México está ubicada menos de los 25 años, 30 años. Aquí es donde está la mayoría. Si pusiéramos una perspectiva de 2050, eso se adelgaza y acá sube. Por lo tanto, los parques, en unos 30 años más, van a tener andaderas. No somos los problemas. Bueno, cuando eso ocurra, ¿qué vamos a estar enseñando? Lo mismo. ¿Qué cambios vamos a hacer? Ese es el reto, por eso es un congreso así. Uno más, por favor. La población en CBETIS es mayor que en CETIS. Claramente, porque también hay más planteles. Y quizás en algún momento ya habrá que pensar en que no tiene sentido esa diferenciación. Ya habría que pensar que somos un solo tipo de establecimiento y proponer a las instancias correspondientes, porque la diferencia entre ellos es ya muy pequeña. Una más, por favor. Hubo crecimiento en la matrícula y hubo reducción en el abandono. Ahora, aquí está el gran reto. Me he encontrado con colegas en estos medios que sí me dicen, pues haz una encuesta, haz un... ¿cómo es? Toma los datos en el primer mes y luego ya no tomas datos. No, yo lo que quiero es, como se decía, que el joven esté. Yo quisiera saber siempre. Quisiera poder evitar que se vaya. Perderlos ahora es delicado. Entonces, hay que reducir el abandono, sí. Pero hay fundamentalmente que fortalecer el interés. Y eso exige de modelos educativos innovadores. ¿No? Una más, por favor.
aulas, laboratorios y talleres. Se tienen 9.000 aulas, 1.700 talleres, 1.500 talleres y 1.700 laboratorios. Bueno, pues un modelo futuro tendría que tener más laboratorios y talleres que aulas. ¿Eso qué significa? Inversión, equipamientos. Porque eso es lo que el joven dice. Yo no veo a los jóvenes aburridos en el taller de mecatrónica. Pero sí los veo en sus clases. Habría que repensar esto. Una más, por favor. Ahora, este es un tema que suele ser muy difícil y que nos propusimos atender. Academizar la Güemes no era solo mejorar la academia, sino era poner en el centro de nuestro interés a profesores, directivos y estudiantes. Entonces, cuando me enteré los primeros días, cuando nos enteramos de que el rezago administrativo que teníamos era muy grande, conjuntamente con la subsecretaria se hizo un plan de cómo atender esto. Bueno, ya hemos mejorado sensiblemente y no lo hemos logrado todavía. Pero miren, de tener rechazado el 20% de los procesos, hoy tenemos solo un 6%. De tener atendidos y resueltos el 47%, solo en un año tenemos ya el 70%. Es decir, hubo una intención declarada porque el servicio educativo fuera mejor. Y para eso había que verificar acá. Y los que conocen el sistema, que son malos directivos, saben que eso se mueve lento. Pues hay que empujar mucho. Una más, por favor. Y aquí vienen algunas ideas de futuro. Aquí voy a hablar a título personal. Creo que llegó la hora. Sin mejores instalaciones, no vamos a poder salir adelante. El tiempo de vida útil de un plantel ya se agotó. Tiene que haber una fuerte inversión en infraestructura. De otra manera, se nos va a entregar el escenario. El tema educativo no es solo un tema de aulas, y menos hoy día. Es un tema de equipamiento, de infraestructura, de plazas. Yo creo que el modelo de profesor por horas fracasó. Y se tiene que reconocer que la figura de permanencia es necesaria para mejorar procesos educativos. Y ahí no me compete, pero sí me toca en lo académico decir, es muy difícil generar. Es muy difícil generar una vida académica con profesores corriendo. Y eso parece un lugar común, pero quienes lo hayan vivido o lo hayamos vivido sabemos que es muy difícil. Por lo tanto, eso no es buen camino. No quiero decir que no tengamos profesionales que se ocupen unas horas porque quieren apoyar. Eso siempre es bienvenido, pero no puede ser el centro. Y no solo hablo de la web, hablo de la educación. Las propias instituciones de educación superior también tendrían que hacer esto. La normativa, tiene que haber un cambio radical en la normativa. No es sano que el método de dirimir sean las acusaciones, los jueces. No es sano. Una cosa es la transparencia y otra cosa es la capacidad de resolver. ¿Cómo se atiende un caso? Los abogados dicen, posteando. No solo acá, en todos lados. El financiamiento. Yo creo que el abandono de la inversión del gobierno hacia la educación dañó profundamente.
y no se nos puede pedir que nuestros indicadores sean de primer mundo cuando el financiamiento lo tenemos que buscar nosotros. Pero lo peor del paraíso es, imaginemos que tuviéramos el financiamiento y siguiéramos haciendo lo mismo. Ese es el peor escenario. ¿Qué es el más riesgoso? Bueno, pues nosotros, ¿qué estamos intentando hacer? Tres cosas. Uno, estamos generando carreras del futuro. Se aprobó la nueva carrera de Big Data, que aún no la tiene la UNAM, ni el Politécnico, ni nivel medio superior, que se llamará Ciencia de Datos. Un grupo de especialistas, que muchos están acá repartidos, trabajaron para definirla con profesores. Pedimos opinión a la gente del Centro de Cómputo del Politécnico, especialistas de la UNAM, incluso del Tecnológico de Monterrey. Todos contribuyeron y tenemos ya una carrera de empleos de futuro. Fíjense. Un joven va a poder decir, quiero estudiar en la UEMSIS porque tiene esa carrera, no por otro motivo. Eso es muy importante. Lo segundo, con un trabajo muy fino con los centros que tenemos en CENAD, en particular el de la Ciudad de México, y se está trabajando también con el de Tamaulipas, se va a abrir la especialidad STEAM, o sea, para profesores que no sean solo profesores de una asignatura, sino que sean transversalidad. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y se está discutiendo cómo entra artes. Estas dos, el Big Data, el STEAM, ya están. Se empiezan a operar en esto, en muy poco tiempo. Ya están aprobados. El tema siguiente es el de la vocación regional. Si hay un Tren Maya, si hay refinerías, la cantidad de especialistas en soldadura que requiere el país, no los tenemos hoy día. La última inversión en refinerías y de arreglos, en el caso de Tamaulipas, tuvieron que traer gente de Taiwán para soldar. Eso no es malo, es bueno que ellos vengan a trabajar igual que nosotros vamos. Es malo cuando solo ellos son. Es decir, hay áreas, soldadura especializada, materiales específicos que requieren de una nueva orientación. Bueno, pues eso lo podemos hacer nosotros, conjuntamente con instituciones hermanas. Es decir, dado los 5 proyectos grandes nacionales, tenemos que articular al desarrollo nacional lo que hacemos. El tema de cuidar el bono demográfico, mucho se ha hablado, pero ¿qué significa en concreto? Carece de sentido meter al joven para que al rato diga que lo que estudia no le sirve. O carece de sentido traer al joven para que diga es aburrido. Tenemos que pensar que el primer paso lo dimos con el modelo educativo. Que hay que distinguir de la reforma. Son 3 cosas distintas de la reforma. Servicio profesional docente es un pie. Yo tengo mi opinión personal. El segundo tiene que ver con una concepción global educativa que habla mucho de la inclusión. Y un tercer plano que es la mejora curricular y de práctica de aula. Esta tenemos que salvaguardar. ¿Por qué? Porque la historia no se puede perder. Ahora, para lograr eso, tenemos que articularnos. Y por eso, estuvimos muy interesados en hacer que este evento se vehicule una idea de secundaria técnica, bachillerato tecnológico y educación superior con orientaciones. ¿Por qué? Porque solo así modificaremos los números que ya se narraron. Solo de esa manera podemos ver la mejora. Miren estos datos. Eso
Son dibujos muy bonitos. Estoy fascinado con esas presentaciones. De cada 100 alumnos que ingresan en la primaria, 92 salen de la primaria y estamos contando por ciclos siguiendo una generación. Solo 88 entran a la secundaria, solo 71 salen de secundaria y solo 69 ingresan en el bachillerato y de ahí se caen. El desarrollo económico no se exige articular con las dos. Y por eso estamos evaluando la posibilidad de hacer diferentes acciones en diferentes regiones del país. Por ejemplo, me comentan mis colegas de Tamaulipas que están estableciendo ya un convenio con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que nuestros egresados, que representan el 65% de su matrícula, tengan mecanismos naturales de acceso. Me reuní con la que va a ser secretaria de Educación de la Ciudad de México y estamos evaluando la posibilidad de construir algo que sea una especie de UEMSIS universidad, pero es una idea que ellos tienen para no dejar fuera a los jóvenes del bachillerato. Es decir, algún modelo que permita que un joven nuestro que siga la línea del estudio pueda, después de 5 años, tener pase automático a la UNAM, al Politécnico, a los tecnológicos nacionales. Siempre y cuando esos 2 años de diferencia se trabajen en conjunto. Bueno, pues esa sería una forma de atender la demanda. No solo es un tema de espacios. Los espacios están, son un problema. Y ya lo son hoy día. Sonora tiene un plan Sonora. Buscaron optimizar el número de aulas. Baja California tiene otro plan para optimizar. Bueno, pues, no solo pensemos en aulas, sino pensemos en programas innovadores. Y para eso, solo es posible lograrlo en un congreso como este. Porque es aquí donde todos hablamos y opinamos. Una más, por favor. Aquí tienen solo una imagen. Jóvenes nuestros que estudiaron en Cambridge, en MIT, egresados nuestros, en la UNAM, en el Sitio Estable, en el Politécnico, en el Tec de Monterrey, en la UAM, que desde jóvenes van y compiten y ganan concursos. En la Olimpiada Internacional de Física, un joven nuestro de Baja California tuvo un lugar destacado en Japón, en Rumanía. Y son alumnos nuestros. Uno de ellos, de quien conocía a los padres, su papá vendía pan en bicicleta. Y el joven ya era codiciado por las universidades de la región, privadas y públicas. El talento está aquí. Lo que falta en verdad es potencial. Y por eso academizar. Y esto es personal. Sentí cuando llegué, puede ser una imagen falsa, sentí que cuando llegué que el debate en la web era administrativo. Y cuando escuché que los profesores, los directores querían hacer un evento académico, yo dije, mi corazón con este evento. Muchas gracias.